Bueno, pues aquí estamos una vez más en casa de Doña Remedio del Río, que ella nos recibe siempre y a todos sus invitados como buena anfitriona. ¿Qué, Doña Remedio? Buenas tardes. Espera que termine la croqueta. Claro, porque hoy además se reúnen los rotarios de mi club. El nuevo presidente, entrante, saliente, un año más. Un año más. Hace 28 años, va a ser 29 años que se fundó nuestro club. Y además coincide porque fue a primero de julio de hace hoy 29 años. ¿Y cómo ha sido esa trayectoria desde que empezó? Bueno, la historia es que hubo que luchar mucho para que el Rotary Internacional admitiera las mujeres dentro del Rotary. Entonces hubo un movimiento durante mucho tiempo, porque además hubo un movimiento de mujeres viudas de Rotario después de la Guerra Mundial y que formaron lo que se llamaba la rueda interior, el inner wheel. Pero ¿por qué una mujer no podía tener los mismos derechos ocupando puestos importantes? Entonces hubo un movimiento principalmente por las mujeres californianas y una española así extraña que era yo, que yo sí iba pegada y me interesaba. Y terminamos ganándole el pleito a los rotarios basados en la Constitución de Estados Unidos, donde se decía que hombre y mujer eran lo mismo y por tanto lo único que había que cambiar es un artículo. En vez de poner ellos es los, con lo cual el 30 de junio de 1885 ganamos el pleito y entró la primera mujer rotaria que entró en un club de Roma. Y la primera rotaria española entró en el club de Ceuta y fue Carmen Partida, que era una mujer y todo. Siguen muchísimos clubes, en especial muchos clubes centroeuropeos, que procuran que no entren las mujeres. Pero en los clubes latinos van entrando. Y bueno, nosotros no estamos en contra de los hombres, ni mucho menos. Nos encantan que existan hombres, pero queremos que cada uno esté por lo que representa. Si tú eres el mejor ingeniero y eres un hombre, bien. Pero si eres una mujer, ¿por qué no vas a tener el primer puesto? O sea, ir codo, lo que pretendíamos, ir codo a codo con los hombres, y desde luego feministas no somos. Entonces, al fin yo encontré un gobernador más blando, que llevábamos reuniéndonos 4 o 5 años y todos los gobernadores me iban diciendo que no. Pero un gobernador valenciano que dijo, me la juego contigo, y entonces fundamos el Club de Benavís, que en aquel que lo fundé con 34 socios, la mitad hombres, la mitad mujeres. Entonces, hoy yo estoy muy contenta, porque a pesar del coronavirus, tú has visto que todas venían con mascarilla, pero todas venían, lo cual es que haya hoy justo 29 años de nuestra fundación, que ellos ni se lo recuerdan, hoy se lo recordaré yo. Entonces, para mí me da sentido a todas las luchas que empiezo, porque esta lucha se ha conservado. Ha habido otras luchas que cuando he puesto en manos de alguien que yo pensaba que iba a hacerlo de maravilla, se las ha cargado. Pero hoy estamos aquí muy contentas. Puedes entrevistar al presidente saliente, al entrante, una paz gobernadora, un paz gobernador. Paz gobernador mi marido, paz gobernadora está Graciela, representante del gobernador está Saeco, que al ser representante y delegada del gobernador, yo le auguro que dentro de unos años será gobernadora. Y es maravilloso que en la Costa del Sol haya posibilidad de dos gobernadoras mujeres. Y ya te podéis figurar, mi marido, pues que fue gobernador 97-98, pues realmente yo he hecho una vida rotaria, pero porque mi abuelo era y el abuelo de mi marido eran rotarios de antes de la guerra. Entonces, claro, y la finalidad es siempre la misma, ayudar y bueno, no somos una organización benéfica, no. Ocurre que podemos ayudar. Realmente no se fundó nunca como una organización benéfica. Era en la época difícil en Chicago, entonces había un grupo de señores que comían en un restaurante y pensaron que unidos
frente a todas las técnicas, las tácticas, Al Capone and Company, se podían defender, y entonces empezaron a crear un grupo donde había un solo representante por cada cosa, un abogado, un carbonero, un ingeniero, y en 1904-5 es cuando se funda, y se funda para ayudarse entre ellos, para hacer negocios limpios y sanos, para que todo fuera claro y no hubiera mordidas ni cosas por el estilo. Pero dentro de ello, hacer de la ciudad un mejor sitio donde vivir. Y al ser un mejor sitio donde vivir, ver las necesidades y ayudar a las necesidades como una cosa social, no como una caridad, sino como un acto de amor y como un acto de colaboración, que indudablemente pues empieza, fíjate tú, que estamos luchando por erradicar la polio en el mundo, y eso lo hacemos a nivel mundial. Entonces, pero realmente era para saber que el que tenías a tu lado era sano en cualquier cosa que hiciera. Exacto, y además también hay muchos abogados, arquitectos, como es. Ahora se ha abierto la mano. Antiguamente no podía haber en cada club nada más que uno de una profesión. Luego, posteriormente, ya la cosa ha cambiado, y también al principio la gente tenía menos capacidad de conocerse. Ahora tú sabes que sobre todo los españoles nos podemos conocer hasta en la calle. Entonces, en los sitios fríos, una manera de conocer la ciudad y una manera de tener amigos era a través de asociaciones como son el Rotary. Luego, 15 o 20 años después, fueron los Leones. Bueno, hay tropecientas mil cosas que hacen que la humanidad se una para hacer cosas buenas, o al menos intentarlo. Que te salgan o no te salgan, nunca se sabe. Otra cosa, pues enhorabuena, doña Remedio. Siempre es un placer informar a todos nuestros telespectadores de las cosas de Marbella, sobre todo. Yo únicamente fui presidenta fundadora. Con que los demás, que te cuenten lo que han hecho después cada uno, de mí. ¿Verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y como veréis, somos rotarios y españoles. Exacto. Hablamos ahora con el presidente saliente, que él, bueno, pues ya sabéis que todos los años se cambian los collares, y igual tiene algún consejo que darle al nuevo presidente, porque ha llevado usted una trayectoria, y me gustaría que me resumiera todo lo que ha hecho durante este año, aunque con el apoyo, por supuesto, de todos los rotarios. He trabajado dos años, no una, dos, y fue dos años tremendo de trabajo duro para hacer todos los proyectos que queríamos hacer, y durante la misericordia que hemos tenido del COVID, hemos trabajado muchísimo para ayudar a la gente que lo necesitaba. Mascarillas, comida, batas, no sé qué, y lo hemos hecho con mucho gusto, porque si nosotros no lo hacemos y el gobierno no lo hace, entonces hay alguien que lo debe hacer. Exacto. Entonces lo hemos hecho. ¿Y algún consejo que le puede dar al presidente entrante? Ah, la sonrisa. Eso es fundamental, ¿verdad? Sí, como usted siempre ha tenido todo el año. Todo lo que pasa, sin problema, sonrisa. Uh-huh. Te pueden matar con sonrisa. ¿Cómo ha sido su experiencia? Ah, muy buena. Y, sí, es una formación muy buena, y he encontrado mucha gente, muchos clubes, muchos presidentes, y al final me siento muy fuerte para, en unos años, posiblemente, no lo sé, empezar con otro cargo. Pues enhorabuena. Gracias. Que lo ha hecho genial. Gracias. Y bueno, ya veremos el nuevo presidente cómo funciona. Exacto. Gracias. Vale. Gracias. Bueno, Graciela es una mujer 10. Ella es arquitecta, la llevamos conociendo aquí en Marbella muchísimos años. Siempre es la misma persona, no ha cambiado nunca, y nos da mucha alegría. Ella ha viajado mucho también.
para combatir estas plagas, estas enfermedades. Y ahora, bueno, aquí la tenemos, fíjate, repartiendo las mascarillas a todo el mundo. Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, muy bien. ¿Cómo ha sido toda tu experiencia con los rotarios? Que lleva muchos años, lleva muchísimo. ¿Cómo bueno, ha sido tu siempre experiencia? Maravillosa, porque nos dedicamos al servicio y ayudamos en todo lo que podemos. ¿Sabías que hemos organizado un sistema de atención telefónica para adultos mayores solos? Pues lo hemos organizado. Qué interesante, explícame cómo consiste, en qué consiste. Tenemos un número de teléfono, te lo puedo mandar luego. Y aquellos que están solos y se sienten un poco, no puedo aguantar, nos llaman y charlamos un rato y damos apoyo y charlamos cosas de la vida, porque a todos nos ha pasado. No ha sido bonito el confinamiento. Graciela, lleva muchos años, he dicho antes, en los rotarios y has visto pasar mucho presidente, presidenta. Sí. ¿Cómo ves al nuevo, al presidente entrante? Fantástica. Tener una chica joven con las ideas nuevas es lo mejor que nos puede pasar. Claro, así porque que hay muchos rangos, ¿no?, dentro de los rotarios, y me gustaría recordar todos los rangos, porque hay gobernador, presidente. No, en realidad el gobernador dirige un tercio de España o toda España, en general un tercio. Luego están los delegados por zona, porque el gobernador no puede estar en todos lados. Y luego nosotros, que ahora somos rotarios de a pie de nuestro club. Y este es el club de Benavís. Y aquí pero todos ayudáis, todos estáis unidos y todos ayudáis unos a otros. Y eso y es lo bonito. Pero ayudamos en nuestras comunidades. Y dentro de vuestra comunidad. Fuera también. Fuera así también. Cosas preciosas. Y hemos estado repartiendo mascarillas y batas y guantes a, digamos, residencias de mayores, centros de acogida de gente que estaba muy metida en droga, centros de discapacitados. Todo eso ha sido nuestro trabajo el último tiempo. Mucho, mucho, mucho. Enhorabuena. Y comida, por sobre todo. Comida a muchas asociaciones. Eso es muy necesario, es verdad, que se ha repartido mucho. Sí. Pues enhorabuena. Gracias. Que sigas igual muchísimos años. Que gracias. Me encanta siempre entrevistarte. Ok, gracias. Bueno, entrevistamos a Marí, que es la nueva presidenta de los Rotarios, la presidenta entrante. Y bueno, nos alegramos mucho que sea mujer, ya nos decía Remedio que las mujeres formaban también parte ya de los Rotarios, sobre todo en esta parte, en Europa, aunque hay otros sitios todavía que no. Pero bueno, para nosotros nos sentimos muy orgullosa que sea una mujer, Marí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo recibes este año ser el cambio de collares y ser tú sí, la presidenta? Sí, un gran honor. Y como dice también como mujer, un gran honor poder ser presidenta de nuestro club. Yo nací en Rotary un poquito, que mis padres eran rotarios en Francia, entonces yo... ¿Lo has vivido desde pequeña? Exactamente. Y cuando llegué aquí en España conocí a Remedios, que es mi madrina, y que ella me entró en el Rotary de aquí de Benavís, y desde siempre ella me apoya y siempre... Hoy nos hace el honor también de recibirnos en su casa por ser la presidenta fundadora y ser mi madrina. Entonces, para mí es un gran honor, sí. Marí, me gustaría saber qué tienes tus planes durante tu presidencia de un año. Sí. ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿Te has marcado alguna meta? Sí, vamos a tener dos objetivos, vamos a decir, este año. El medio ambiente, porque después de toda la crisis sanitaria que ha pasado, nos damos cuenta de que tenemos que hacer algo. Ya antes, también el año pasado, habíamos empezado con nuestro presidente saliente, Paul Noyer. Y vamos también a ayudar a nuestros, a la gente que está cerca de nosotros aquí, que necesitan apoyo, ayudas. Tenemos unos proyectos que vamos a desarrollar a lo largo del año. Así que tengo mucha ilusión de empezar para poder desarrollar todo lo que tengo en mente. Bueno, la verdad es que ya veo que eres joven con muchas ganas de hacer cosas. Sí. Que eso también es muy importante. Sí. Y con la experiencia de todos los que llevan ya tantos años. Exactamente. Seguro que voy a hacer grandes cosas durante este año. Y nosotros os seguiremos, porque seguro que nos lo vais a contar. Gracias. Y nos sí. lo vais a ir diciendo. Sí. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, y hablamos con Sergio Amada, que la verdad la conocemos desde hace también mucho tiempo. Ella ha sido presidenta también de Club Los Leones en Marbella. Está realmente muy integrada y ella da todo, todo decir para estar ahí unidos y apoyar a los nuevos presidentes. Y bueno, ha visto ya muchos entrantes, muchos salientes. Aeko, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro del Rotary? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Muchísimas gracias para recibirme. Bueno, este año Rotario ya hemos empezado hoy, justamente hoy, primero de julio. Estoy encantada por estar aquí, el cambio de collar de nuestro compañero de Club de Benavís. Siempre honor estar visitando a todos los clubes alrededores en la Costa del Sol. Este año yo tengo un cargo en distrito como delegada de gobernador, entonces representando a nuestro gobernador de distrito 2203, Ricardo Molina, estoy aquí para pasar su palabra a presidente saliente y entrante de este maravilloso club, Rotary Club Benavís. Bueno, ya yo creo que os conocíais todo, ¿no? Sí. Y a la presidenta, que es una mujer además, ¿no? Sí. Me imagino que le vais a ayudar muchísimo, le vais a dar muchos consejos también. Bueno. Necesitará vuestra ayuda. Bueno, consejo, quizá más que consejo que yo puedo dar es un apoyo, ¿no? Y amistad, porque casi nos conocimos todos, Club Rotario aquí en Costa del Sol, tú también conoces todos los clubes casi. Muchísimas gracias por vuestra ayuda, siempre apoyando todas las obras benéficas y eventos benéficos de Rotary. Gracias y enhorabuena. Muchísimas Michael. Gracias. Bueno, después de haber entrevistado a personas tan interesantes como la nueva presidenta de los Rotarios, que me parece una persona encantadora, ya no lo había definido Doña Remedio, pero bueno, que... Yo soy la madrina de esa chica. Increíble. Estoy encantada. Bueno, yo quiero desde aquí dar gracias a una serie de personas que no he dado. Primero doy gracias a mis socios porque hoy hace 29 años que se fundó nuestro club. Y luego quiero darle las gracias a los que han sido amigos míos de toda la vida, Rosa Mari, por esa maravillosa tarta que pone Juan y Remedios. También quiero darle las gracias a mi Rotary por las flores que me han mandado. Y quiero darle las gracias, que no está aquí, me gustaría que estuviera, para que todo el mundo le diera un aplauso, a un amigo mío bodeguero de Almendralejo, Erwin Quesani, que el vino que vamos a tomar, todo el vino es de él, y la gente está encantada. Con que gracias a todos, gracias a que sigáis trabajando y gracias a que nos sigamos queriendo. Y a vosotros, que nos sigáis grabando. Claro, por supuesto, gracias, Doña Remedio. Gracias. ¿Vale?